Listo. Listo. ¿Tú me dices, Fer? ¿Ya empezamos? Cualquier ¿Listo? cosa nos dices por aquí por el chat, ¿no? Si no se escucha bien o necesitamos No, subir el mejor que volumen o nos cosas por diga, el... yo Ok. no. ¿Empezamos? ¿Ya? Como quieran. Bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General del Deporte Universitario y las Facultades de Estudios Superiores Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza les dan la bienvenida al ciclo de videoconferencias 5F, que se llevarán a cabo del 7 al 11 de septiembre vía plataforma Zoom y Facebook Live en Deporte UNAM. Mi nombre es Gabriel Alejandro López Campos, coordinador de actividades deportivas y recreativas de la FES Acatlán. Hoy iniciamos nuestra primera videoconferencia con el tema central, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del deporte. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de nuestros siguientes ponentes: el licenciado Óscar Alcántar Camuñas, por la FES Aragón; el doctor Coriolan Rayán Lalu, médico deportivo de la DGDU; el químico farmacéutico biólogo Martín Bonfil Olvera, por la Facultad de Química de la UNAM; y el doctor Ricardo Méndez Fragoso, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Les recordamos que al final de la videoconferencia tendremos tres preguntas que estarán en el link que va a aparecer y tendrán 20 minutos para contestar. Los invitamos a participar con sus comentarios respecto a las ponencias. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Comenzamos. Iniciamos con nuestra primera ponencia: aplicaciones móviles en el deporte. A continuación, les presento una breve semblanza de nuestro primer ponente. Óscar Alcántara Camulla es licenciado en Relaciones Internacionales por la FES Aragón, con ampliación de estudios. Cuenta con un diplomado en la región de América Latina. Fue becario y colaborador en los proyectos PAPIME y PAPIT, entendiendo las políticas exteriores desde las teorías latinoamericanas, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito deportivo, se destaca por una amplia trayectoria en el tenis de mesa competitivo, donde es medallista nacional con participaciones internacionales, así como estudios realizados en el CCESD, que lo acreditan como entrenador deportivo nivel 1 y 2. Actualmente es entrenador deportivo de la FES Aragón y además se dedica al desarrollo de aplicaciones móviles para el ámbito deportivo. La pregunta obligada: ¿qué importancia tienen las aplicaciones móviles en el deporte? Iniciamos con el licenciado Alcántara. Bienvenido. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Y pues bueno, buenas tardes a todos. Como dice el ingeniero, yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones móviles y de cómo estas son las nuevas aliadas del deporte y también del proyecto que tenemos en Aragón del desarrollo de una app de entrenamientos en la disciplina que yo dirijo, que es el tenis de mesa. Bueno, yo sé que los entrenamientos en la disciplina, deben ser de forma eficaz, bien planeada y de forma enfocada. Que esto no es una tarea sencilla si no cuentas con un entrenador personal que te ayude a crear tus rutinas y a registrar tu proceso, especialmente si no cuentas con el tiempo, el dinero o las instalaciones para poder empezar. Por suerte, con ayuda de la tecnología, podemos entrenar en cualquier momento, en cualquier lugar y sin gastar ni un solo peso con ayuda de las nuevas aplicaciones gratuitas que están saliendo cada día. Bueno, de hecho, ese es el verdadero reto, encontrar las aplicaciones que mejor nos ayuden de acuerdo al deporte que hagamos entre las docenas de aplicaciones. Pero bueno, para eso ustedes pueden encontrar diferentes blogs que les ayuden para encontrar la que mejor les funcione. Bueno, el uso de aplicaciones móviles surge por los grandes beneficios a la hora de controlar y mejorar nuestros resultados en el deporte, gracias a un seguimiento detallado. Y es que eso es lo que nos va a permitir analizar nuestros progresos, comparar sesiones
y detectar posibles cambios o mejoras en nuestras rutinas con el objetivo, obviamente, de mejorar nuestros resultados. Y realmente el hecho de registrar las sesiones de ejercicio es algo que siempre se debe hacer en los entrenamientos, porque de ahí derivan toda una serie de ventajas que muchos de ustedes ya conocen, pero que mencionaré rápidamente, y son las de mejorar el proceso de entrenamiento a largo plazo al saber lo que hemos realizado y lo que debemos cambiar. Otra es que eso nos ayudará a conocer si hay descompensaciones entre las diferentes capacidades físicas, y otra es a tener una visión de lo realizado respecto de lo planificado y de la tendencia del entrenamiento en cuanto a volumen e intensidad. De esa forma conoceremos nuestros avances en nuestros entrenamientos. Este proceso de registro siempre se ha llevado de forma analógica por medio de libretas personalizadas y anotaciones en fichas de la sesión, pero los nuevos tiempos han cambiado de forma radical. La forma en la que se realiza este seguimiento, con la incorporación de la tecnología en el deporte de forma masiva, en la cual no solo forman parte las aplicaciones móviles, sino que también ahí vamos a encontrar el uso masificado de las bandas que monitorizan actividad física, parches que detectan la temperatura corporal o nuestro nivel de hidratación, dispositivos que vigilan patrones de sueño, pulseras y relojes inteligentes para hacer mediciones del ritmo cardíaco en activo y en reposo. Lo cierto es que esta tecnología existe desde hace mucho tiempo, pero si de por sí hoy no es muy accesible que digamos al grueso de la población, sí nos podemos dar cuenta que su uso hoy en día ya es masivo y nosotros como entrenadores debemos acercarnos también, saber usarlas y saber instruir a nuestros deportistas con el correcto uso de estas tecnologías. Me parece muy interesante, a mí en lo personal, analizar este tema en el contexto actual, porque las aplicaciones móviles cada día toman mayor protagonismo, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos como lo son la educación, el entretenimiento, en salud, en música, etc. De hecho, un estudio realizado por AppsFlyer en su reporte El coronavirus en las instalaciones de aplicaciones y presupuesto de mercadotecnia demostró que desde el inicio de la pandemia de coronavirus, las aplicaciones móviles de salud y fitness han registrado un aumento, un crecimiento del 260%, lo que representa el 92% de sus ingresos. Eso quiere decir que las aplicaciones móviles durante la pandemia han sido un verdadero negociazo. Esto en lo personal a mí me parece interesantísimo, porque a mí me gustan todos los temas de emprendedurismo, el desarrollo de startups, asuntos de innovación, y todavía me llama más la atención si tienen que ver con el deporte. Esto es por ello que durante esta cuarentena nos dimos a la tarea de comenzar a desarrollar una aplicación móvil para tenis de mesa, que bueno, que es mi deporte, en la cual solamente estaríamos teniendo una versión beta, con miras a futuro lanzarla, si se puede, a Google Play y Apple Store. Pero bueno, de inicio la implementaré con mis alumnos en los entrenamientos en la FES Aragón, en donde con la ayuda de una tablet yo podré introducir datos de cada alumno que me serán muy útiles a la hora de establecer planes de entrenamiento personalizados. Es ahí en donde nosotros como entrenadores nos podemos apoyar en la tecnología y no necesariamente tiene por qué ser caro o tiene que ser imposible para nosotros hacerlo. La aplicación que yo estoy desarrollando se caracterizará por contener los diferentes estilos de juego en el tenis de mesa. Eso de por sí ya es algo un poco complejo de determinar, porque en el tenis de mesa tenemos dos extremos, jugadores ofensivos y jugadores defensivos, pero en medio de estos dos extremos hay decenas de variantes, porque hay jugadores ofensivos que juegan muy cerca de la mesa, que deben desarrollar ciertos golpes en específico para mejorar de acuerdo a su estilo de juego. Entonces, si yo le presento a un alumno una aplicación en donde el alumno fácilmente pueda identificar su estilo de juego y se le despliegue los distintos ejercicios que él debe realizar para que mejore de acuerdo a ese estilo que él eligió, va a ser mucho más fácil porque ahí va a contener ligas que lo lleven a videos en YouTube con explicaciones visuales de los ejercicios, calendarización de próximos torneos
entre otras cosas. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando, es la importancia de las aplicaciones móviles y bueno, continuamos con la conferencia. Muchas gracias, Oscar. A continuación, iniciaremos con nuestro segundo ponente y el título Fundamentos Científicos en el Deporte. A continuación les presento una breve semblanza. Una breve semblanza de nuestro segundo ponente, el doctor Lalú Coriolán Traian, médico deportivo desde 1976. Trabajó en el Instituto Nacional de Medicina Deportiva en Bucarest, Rumania, de 1976 a 1997. En este periodo, colaboró con la Federación Rumana de Canotaje, obteniendo los siguientes resultados. 15 medallas olímpicas, 34 medallas en los campeonatos mundiales y europeos, obteniendo más de 100 medallas en los Juegos Balcánicos. El gobierno de Rumanía le otorgó dos distinciones por esta actividad mencionada y también ha participado en 8 Juegos Olímpicos, 27 campeonatos mundiales de canotaje, atletismo, levantamiento de pesas y ciclismo. En México ha logrado grandes resultados obteniendo medallas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004. Además de obtener resultados destacados en los Juegos Olímpicos de Beijing, China. En los Juegos Centroamericanos y Panamericanos desde 1997 hasta la fecha, ha obtenido más de 50 medallas de oro, plata y bronce. En México, ha obtenido las siguientes distinciones: Premio Luchador Olmeca en el año 2000, Premio de Reconocimiento del Comité Olímpico Mexicano en el año 2001 y también recibió un diploma por 10 años de actividad académica en la UNAM. Bienvenido, doctor Coriolán. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias al auditorio por... Estoy en un medio, pues que soy el pez en el agua. De cuando terminé la carrera, escogí esta profesión. Que muchos me han dicho que a lo mejor es una profesión no tan para los médicos. De hecho, cuando fui director de alto rendimiento en la UNAM, muchos contestaron que ¿por qué al alto rendimiento un médico? Les he traído y he demostrado la probidad profesional de un médico, primero hacia la ciencia, el tema del día de hoy. He logrado un laboratorio del cual espero que voy a hablar la segunda parte de la intervención, con los tres ejes fundamentales si hablamos de la ciencia. Simplemente si yo aplico un estímulo de intensidad o una carga de entrenamiento, muchos a lo mejor del auditorio tienen que estar que están conscientes que el término estímulo de intensidad, el estímulo carga, me provoca una respuesta para que al final me tiene que provocar una adaptación. Me entreno crónicamente para adaptarme cada vez a un estímulo mayor para que sea, así como es mi defección profesional, llevar a un niño hacia el título olímpico. Porque esta fue mi profesión de más de 40 años. De hecho, el currículum es un poco más, ya cumplí 20 años en la UNAM, y ustedes como ven, ya no modifiqué es mi error, pero lo que queda en la historia de mi presencia ya son más de 20 años de actividad en la UNAM. Y ahora empezando, los 10 minutos son pocos, pero los quiero hacer útiles. Si hablamos, estamos primero en plena actividad de los 32, la edición 32 de los Juegos Olímpicos, que de hecho en esta mañana el presidente del Comité Olímpico japonés ha dicho claramente, con COVID, sin COVID hay Juegos Olímpicos. Yo a mí me llena de orgullo, quiero sin COVID obviamente, pero tenemos que vivir esta realidad. Si hablamos de la ciencia, yo veo ahora como analista técnico a dos federaciones y les he comentado a los entrenadores, los fundamentos científicos me traducen que no me tengo que preocupar tanto en estos momentos. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama desentrenamiento, existe no desadaptación, porque fue un término polémico que de hecho lo debatimos aquí en el mismo simposio uno anterior de la UNAM. Desentrenamiento, ¿qué significa? La pérdida parcial o hasta total de
fundamentos fisiológicos y metabólicos. Es decir, mis parámetros fisiológicos van disminuyendo. Los científicos en el día de hoy, la comunidad científica es más interesada que nunca en ver primero hasta qué límite tiene el ser humano, que obviamente tiene un límite fisiológico superior, aunque en los años cuando yo empecé la medicina, un pH sanguíneo de 6,85, todos mis compañeros decían que es imposible, hasta la jefa de laboratorio de bioquímica de los años 70, porque nunca he hecho gasometría sanguínea, en cual introdujo este término, en el cual prácticamente el ser humano tiene cualidades infinitas para no que no muere, sino que puede funcionar todavía a esta acidosis metabólica. Si hablamos de la actividad física, para hacer un preámbulo por la historia, porque no podemos olvidar pues, a nuestros ancestros que han contribuido y factor fundamental desde la Grecia Antigua, desde Hipócrates, que es nuestro patrón de los médicos, que juramos para que ejercemos correctamente esta profesión. Desde él, con 2000 años antes de Cristo, se ha hablado del comportamiento o del concepto de la ciencia destinada al deporte. Los testimonios históricos, como es un Hipócrates o Galeno, que muchos de los libros de fisiología, los actuales, ni hablar de Chicharo o de Wilmore y Costil, plasman en los primeros renglones la escuela griega. De hecho, el tetra, el famoso tetra, ha sido el primer sistema de entrenamiento un poco más científico, porque hablamos de 2000 años atrás. Lamentablemente, para muchos, estamos en el siglo XXI y todavía aplicamos. Yo, Omar, ha presentado un tema muy importante, muy interesante, que se puede hacer hasta con recursos económicos pues bastante bajos. La fisiología es un poco más complicado, es un poco más cara, porque un analizador de gases no puede sustituir nada. Y si hablo de los testimonios históricos, hablo también de Homero y Platón, que fueron los padres de la educación física, y que tampoco le damos el interés o la importancia necesaria hasta nuestros tiempos. Y si quiero parafrasear a uno de mis favoritos, porque yo he pensado igual y sigo pensando igual, es un español, pues ejemplifiqué mucho la escuela española y el deporte español ha crecido mucho últimos años por la contribución de la ciencia aplicada al deporte. No soy político, pero tengo que tocar un tema en el cual parte del Producto Interno Bruto tan afectado en este momento a todos los países del mundo tiene una importancia relevante en la aportación hacia el deporte mundial. Hay países que implican más de 3% de Producto Interno Bruto hacia la ciencia. Aquí, estadísticamente, lo dice 0.0003. ¿Qué me traduce? Que no tengo recursos para hacer ciencia. Que tengo recursos escasos para hacer ciencia. Y este es un factor muy, muy importante, sin meterte absolutamente más que en la cosa que a mí me duele, en la cosa científica, en un laboratorio. Y el González Vázquez Gómez, un académico de la Universidad Complutense de Madrid, ha dicho, tengo que hacer aprendizaje, metodología, tecnología y una introducción sistémica de la ciencia con profundos fundamentos científicos. Si yo no mido, no conozco. Medir es conocer. Conocer es medir. No puedo conocer si no mido. En las últimas décadas, la comunidad científica mundial se ha preocupado por este evento deportivo, por este fenómeno social. Ustedes saben cuánto dinero se mueve. Ustedes saben los 700 millones que vale Lionel Messi. Ustedes saben los 600 millones que valen ahora Patrick Mahomes, o los millones que valgan un beisbolista. Valgan más que un presupuesto de una institución. Sin hacer comparaciones, solamente son montos mareadores de dinero que se meten en estos trabajos científicos.
Y si hablamos de alto rendimiento, hablamos de un término muy humano, récord deportivo. ¿Cómo hago un récord? Un récord se hace con la ciencia. Tengo que saber hasta dónde empujo un ser humano para que todavía me pueda dar esta fracción del segundo en un deporte de tiempo y marca, o como se ha preparado y como lo he visualizado, como lo he visualizado desde punto de vista profesional, en escoger tres variantes fundamentales científicos a un laboratorio, es decir, fisiología cardiovascular, que es respuesta fisiológica, una respuesta metabólica y una respuesta biomecánica. Yo si no veo gesto motor, no analizo el gesto motor, no puedo ver absolutamente nada. Yo tengo que ver la dinámica fisiológica, biológica, metabólica y biomecánica. Es un eje fundamental que lo tengo que ver. La pertenencia de la ciencia involucra a muchos, espero que no me pase. No. La involucración de la ciencia implica la medicina deportiva, la medicina en general, la pedagogía y no en último la informática, porque todo es una ciencia. La ciencia de la información. Y para hacer una otra reflexión, pues de otro español que se me atravesó y tiene razón, sin olvidar que lo esencial es entrenarte bien, pero con una buena tecnología. Si yo no tengo una buena tecnología como complemento, no puedo hacer absolutamente nada. Mis metas serían imposibles. Yo he trabajado toda la vida para sacar campeón olímpico, ni siquiera subcampeón. He tenido deportistas hace 40 años que para medalla de bronce o de plata tiraba la medalla al agua. No era la medalla que él lo deseaba. Él deseaba medalla de oro. Si pensamos en ser campeones olímpicos, tenemos que cumplir esos requisitos. Gracias por la primera parte. Espero que no me pase mucho. Al contrario, doctor. Muchas gracias. Estamos en tiempo y en la segunda parte contaremos con la otra intervención. Perfecto. Bien, iniciamos nuestra tercera ponencia con el título Interacción entre el ser humano y la tecnología. A continuación, les presento una breve semblanza de nuestro tercer ponente. Martín Bonfil Olvera es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1990, labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica por escrito. Participó en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años, escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario y que hoy continúa en su blog del mismo nombre. Escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista ¿Cómo ves? Desde sus inicios hace 21 años. Ha colaborado en radio y TV con cápsulas de ciencia. Actualmente participa los jueves en MBS Noticias en el programa Charros contra Gangsters. Participó en el diseño del programa de posgrado en Comunicación de la Ciencia de la UNAM. En 2005, recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República Mexicana. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Gabriel. No sé si pueda compartirles mi pantalla. Para hablar un poquito acerca de este tema. Yo creo que ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Muy rápidamente. Bueno, obviamente yo no soy especialista en deportes. Yo no solo vengo de otro lado de la divulgación científica, sino que soy químico y como muchos químicos, soy bastante sedentario. Me da pena decirlo aquí, pero les traigo dos temas. Bueno, este primero que voy a hablar, que un poco lo que quiero es meterles inquietudes, revolverles un poco la mente sobre las cosas que nos está trayendo los avances científicos y sobre todo tecnológicos,
y las implicaciones que pueden tener para el deporte. Y lo primero, para hablar de esto, de la interacción entre cerebro y máquina, es entender que nuestro cerebro no es algo fijo como se pensaba. Hay un fenómeno que se llama plasticidad neuronal, que nos permite, le permite al cerebro a veces sanar heridas y también adaptarse, ser extremadamente adaptable. Un ejemplo muy impresionante es el trabajo del doctor Paul Bach y Rita. Fue un médico que ya murió, estadounidense, que incluso trabajó un rato en México en otras cosas antes de dedicarse a tratar de conectar a las máquinas con el ser humano. Él empezó en los años 60, 70 con dispositivos así de complicados como este que ven, que era una silla que tenía un respaldo con unos vibradores en forma de cuadrícula, una cámara y computadoras que procesaban lo que veía la cámara para transformarlo en una imagen pixelada que hacía vibrar los motorcitos que estaban en el respaldo de la silla. De manera que la persona que se sentaba sentía la vibración de los motorcitos en su espalda. Pero lo impresionante es que con personas ciegas, después de cierto entrenamiento no demasiado difícil, la persona ciega empezaba a percibir a través de su espalda, de los sensores de su espalda, si lo que estaba viendo la cámara era, por ejemplo, una cruz o un círculo. Entonces, eso le indicó al doctor Brahirrita que el cerebro podía adaptarse a recibir estímulos no visuales y a partir de ahí empezar a deducir información que una persona normalmente captaría a través de los ojos. Con los años mejoró la tecnología, hizo este dispositivo más portátil, más pequeño, con una cámara relativamente pequeña para la época, en los años 70, unida a estos lentes, y a través de la espalda, estas personas ciegas podían empezar a visualizar rostros, paredes, bordes, luz y sombra, lo cual nos habla de cómo el cerebro se puede adaptar. Y ya en los años 80, 90, el doctor Bajirrita desarrolló un nuevo sistema que, a través de sensores que daban pequeños toques eléctricos en la lengua, permitía que las personas, después de un periodo de adaptación, empezaran a ver, entre comillas, a través de la lengua, e incluso se llegó a desarrollar una versión comercial para que las personas, no quiere decir que veían con claridad, pero sí al menos les permitía orientarse como para caminar y no chocar con una pared o reconocer formas más o menos de forma burda. Pero simplemente presento esto para que vean el potencial que tiene nuestro cerebro para adaptarse y por lo tanto nuestro cuerpo. Actualmente se están utilizando técnicas como la electroencefalografía, que detecta las cargas eléctricas que produce el cerebro desde fuera, o microelectrodos que se insertan en el cerebro, que es mucho más delicado, para detectar los impulsos cerebrales. Incluso se está pensando en enviar impulsos al cerebro, pero ahorita quedémonos con detectar los que el cerebro genera, junto con computación muy avanzada y modelos predictivos que interpretan esas señales y las convierten en una interpretación de lo que el cerebro quiere decir al cuerpo, por ejemplo, junto con la robótica. Para, bueno, hablando de robótica, por cierto, ya también hay campeonatos de deporte entre robots, ¿no? Que eso no me voy a meter, pero es interesante el futuro del deporte hablando de estos temas. Pero utilizando estas técnicas que les decía de detectar los impulsos, ya sea por fuera o con electrodos, investigadores como el doctor Miguel Nicolelis, que es uno de los más conocidos, es un investigador brasileño, empezó a hacer experimentos en el 2000, publicó un estudio en que en macacos les insertaba electrodos en las áreas responsables del movimiento del brazo, los entrenaba para mover una palanquita y que la palanquita controlara el movimiento de un brazo mecánico que les daba de comer, les daba un pedazo de plátano. Claro que no es tan sencillo, la computadora tiene que interpretar muy complejamente eso para poder entender lo que el cerebro está diciendo y mover el brazo mecánico. Pero lo impresionante es que después de que el mono se entrena, se desconecta el control de la palanquita y el mono simplemente creyendo que mueve la palanquita, en realidad su cerebro ya nada más es el que está
controlando la computadora y controla el brazo para poder comer ese plátano, ¿no? Entonces eso apareció en 2000 y el doctor Nicolelis y otros investigadores han seguido avanzando, han ido desarrollando proyectos para ayudar a las personas que están paralizadas, que no pueden mover sus piernas, sus brazos. Han desarrollado exoesqueletos para tratar de ayudar a las personas a que caminen. Y también se han desarrollado otras técnicas no invasivas para usarlas en humanos, que son estos cascos que detectan por fuera electroencefalográficamente las ondas cerebrales para tratar de que estos pacientes puedan controlar, por ejemplo, el cursor de una computadora para jugar un videojuego o una silla de ruedas, porque hay gente cuadrapléjica que no puede mover ni un dedo, ¿no? Se están desarrollando también opciones para realidad virtual para estos videojuegos. Y no sé si recuerden que en el Mundial de Brasil de 2014 de fútbol se planeó que la patada inicial la diera una persona parapléjica con un exoesqueleto diseñado por el doctor Nicolelis. Originalmente iba a ser un exoesqueleto controlado por electrodos directamente en el cerebro. A la hora de la hora no se pudo. Aquí está el exoesqueleto. No se pudo con electrodos. Se hizo de manera electroencefalográfica por fuera. Fue mucho menos impresionante de lo que se pretendía, porque además hubo un error de cámaras. El director de cámaras no enfocó el momento preciso. Entonces la patada no fue tan impresionante, pero sí este hombre dio la patada, una pequeña patadita inicial parapléjico gracias a una interfaz directa a las ondas cerebrales. Esto ha seguido avanzando. Por ejemplo, los chinos avisaron que en un lanzamiento al espacio iban a tener astronautas que con sus ondas cerebrales iban a poder controlar algunos de los instrumentos que iban a usar. No hay muchos reportes si de veras funcionó, pero lo están intentando. Y lo más emocionante es que hace unos días, el 28 de agosto, Elon Musk, el dueño de Tesla, ha anunciado un nuevo proyecto que es una compañía que ya tiene unos años trabajando para desarrollar unos implantes cerebrales directos al cerebro que van a ayudar, según él promete, a la gente ciega, sorda, paralizada, que tenga problemas de memoria. Bueno, ya saben que Elon Musk siempre promete el cielo y las estrellas, pero el proyecto es real, ya está muy avanzado. La idea inicial es ayudar a personas parapléjicas, por ejemplo. Se le inserta dentro del cráneo un pequeño electrodo que se conecta, se va a conectar con microcirugía a las áreas relevantes del cerebro. Este pequeño electrodo, por cierto, se puede recargar con un inductor, así como los teléfonos que se cargan inalámbricamente. Entonces es un proyecto muy ambicioso. Obviamente todavía está apenas probándose. Se probó con un cerdo, se demostró con un cerdo el 28 de agosto. Pero las implicaciones para el futuro son muy, muy grandes. Está exagerando, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda ir logrando esto. Y ya para terminar, ¿qué implicaciones va a tener esto para el deporte? Por ejemplo, los niños son mucho más sedentarios. Hace poco todavía jugaban por lo menos con el Wii, que exigía moverse. Ahora con la realidad virtual ya ni eso, ¿no? Ahora hay campeonatos mundiales de videojuegos. ¿Y eso entraría en el deporte o ya no es deporte? Y vean nada más las cantidades de gente que convocan. O sea, no son eventos para unos cuantos nerds, ¿no? Está creciendo mucho ese público. El propio doctor Nicolelis ya logró hacer transmisión por internet de un continente a otro. Primero con ratas, después ya con personas que controlan una computadora de un continente a otro o a grandes distancias. Entonces yo terminaría diciendo, bueno, los avances son vertiginosos. Hay muchas posibilidades de rehabilitar a personas con discapacidad, incluso para que puedan volver a practicar deportes, o quizá habilitar a personas discapacitadas para que practiquen deportes que antes no podían en una conjunción con algún avance robótico. ¿Quién sabe qué va a pasar con los deportes virtuales? Si haya olimpiadas de deportes virtuales, pero también hay riesgos de un mayor sedentarismo y que esto pueda tener daños a la salud. Así que creo que son temas que preocupan, que hay que discutir, hay que pensar y que vamos a ver transformaciones en el futuro próximo.
con eso terminaría yo esta parte. Y regreso el control de la pantalla. Martín, muchas gracias. Interesante tema. Indudablemente, quieran o no, la tecnología cada vez va a estar más cerca de nosotros y cada vez va a estar más de la mano, ¿no? Es algo que bueno, vamos hacia el futuro, hacia un futuro muy rápido y no es algo inevitable. Entonces tenemos que subirnos a esta línea de la tecnología en el desarrollo del deporte en la parte tecnológica. Bueno, muchas gracias, Martín. A continuación, les presento una breve semblanza en el siguiente tema de nuestro cuarto ponente, avances tecnológicos en el deporte. Y nos la presenta el doctor Ricardo Méndez Fragoso. Cursó simultáneamente las licenciaturas en física y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En sus estudios de maestría y doctorado en ciencias físicas, desarrolló y aplicó herramientas teóricas y computacionales al estudio de la estructura de moléculas asimétricas, la interacción del campo electromagnético con la materia y sistemas cuánticos confinados cerca de superficies. Fue invitado como uno de los 550 jóvenes investigadores alrededor del mundo para participar en la 62ª edición del Lindo Nobel Laureate Meeting, que congregó a 28 premios Nobel. Se incorporó como profesor de tiempo de la UNAM en 2013 y hasta la fecha ha realizado labores académicas de docencia, investigación y divulgación en la Facultad de Ciencias. Las áreas en las que mayormente ha colaborado con colegas de instituciones son física computacional, electromagnetismo, física atómica, física aplicada al deporte y termodinámica, por mencionar algunas. Y dicho trabajo ha sido respaldado con publicaciones en revistas a nivel internacional. Estas investigaciones le han permitido incorporarse al Sistema Nacional de Investigadores desde 2014. En la parte institucional, ha colaborado en diferentes ámbitos como en el Comité Académico de Ciencias. A nivel de divulgación, ha participado en la escritura de artículos en revistas y boletines, además de haber participado en entrevistas de radio y TV que hablan sobre los alcances que puede tener la ciencia aplicada. Como parte de la contribución a la comunidad científica, recientemente ha sido electo como coordinador de enseñanza en la Sociedad Mexicana de Física, con la finalidad de apoyar las actividades de docencia en física que se realizan en el país. Finalmente, ha participado en la organización de eventos nacionales e internacionales de tipo docente y de investigación disciplinar y transdisciplinar con el propósito de generar un ambiente académico de interés, de ideas y colaboración. Bienvenido, doctor Fragoso. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, por el perfil que acabas de leer, seguramente al auditorio le llamará un poco la atención, bueno, ¿y este qué hace aquí, no? Entonces, primero que nada, muchas gracias por la invitación y les voy a contar una breve historia de cómo me involucré en todo este tipo de aspectos con el deporte. Una de las cosas que no puse en la semblanza y lo puse a propósito porque quería mencionarlo aquí, es que además de ser científico, porque esa es mi labor normal, ¿no? Pero tengo, digamos, una vida, pues no oculta, pero sí es una vida que me involucra mucho con el deporte y una tiene que ver con el buceo, ¿no? Soy instructor avanzado de buceo y desde que inicié mis estudios en la UNAM, me involucré con esta actividad que para mí me cambió la vida completamente. De hecho, yo siempre practiqué deporte en la universidad, pero realmente esto pues me atrajo, me atrapó, e incluso pues ahora ya lo practico de manera profesional, ¿no? Y también doy instrucción. Y algo que lo que me di cuenta es de que uno podría pensar, o a uno muchas veces lo educan con la cabeza llena de que la ciencia y el deporte no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, si uno se mete a investigar, por ejemplo, en internet y en la bibliografía del deporte, de la historia del deporte, uno puede encontrar cosas súper interesantes alrededor de esto. Entonces, les voy a contar, todo el mundo conoce la bebida refrescante, esta, ¿puedo decir marcas? Creo que en este caso sí, ¿no? Todo el mundo conoce el Gatorade, ¿no? Para los que no sepan de dónde viene el Gatorade se
es una bebida que sabía espantosa al principio y se inventó en la Universidad de Florida. Y se inventó básicamente para que los jugadores de fútbol americano del equipo de la universidad, los Gators, de ahí el nombre del famoso Gatorade, no se deshidrataran. En esa época, bueno, le cambiaron el sabor un poco a la bebida para que los deportistas lo pudieran tomar, pero tenía la ventaja de que, por ejemplo, sus atletas no se desgastaban tanto, en particular cuando lo aplicaron a la parte de los jugadores de fútbol americano, no se deshidrataron, y en la segunda parte del partido, ¿no?, después del medio tiempo, arrasaron completamente con el tazón estudiantil al que estaban ellos jugando. Y no hubo mejor promoción, yo creo, que para Gatorade en ese entonces, cuando, bueno, en Estados Unidos el deporte colegial es muy visto por la audiencia, ¿no? Y tiene mucho impacto, ¿no? Pero no hubo, creo que, mejor promoción en ese entonces para esta bebida que lo que dijo el entrenador del equipo contrario, ¿no? Que dijo, si nosotros hubiéramos tenido Gatorade, seguramente al menos no hubiéramos perdido. Incluso hasta hubiéramos podido haber ganado. Pero no hubo mejor comercial para eso. Esa bebida actualmente pues se comercializa a nivel internacional y es una cuestión que salió de una universidad, ¿no? De colaboraciones con una universidad aplicada a un deporte. Otro ejemplo, por ejemplo, emblemático que uno puede encontrar es de cuando prohibieron los trajes de piel de tiburón, y no porque agarraran un tiburón y lo mataran y se lo pusieran al nadador, sino lo importante que tenía este traje. Ya se sabía anteriormente que los trajes de baño tienen que cumplir dos funciones. Una es que sea un poco repelente al agua, ¿no? Y la otra es que tuviera una compresión, porque los músculos, cuando están haciendo un movimiento, tienen muchas vibraciones y esas vibraciones son pérdidas de energía. Desde el punto de vista científico, eso uno lo entiende porque, pues, a la hora de pegarle algo, uno quisiera que el golpe fuera seco sobre la zona que uno está haciendo las cosas. Pero todas estas vibraciones también, pues, por ahí se va la energía disipada. Y entonces la finalidad de las mallas, por ejemplo, que utilizan los corredores, los trajes de baño que utilizan los nadadores, la finalidad es de que el músculo no vibre tanto. Estos trajes de baño en particular tienen una peculiaridad que forman una parte, una superficie como, tienen una especie como de pequeñas escamas, y lo que hacen es reducir el flujo turbulento alrededor de los nadadores. Ese flujo turbulento uno lo puede entender como, eso lo tenían perfectamente bien estudiado desde los coches de Fórmula 1, por ejemplo. Si se dan cuenta, estoy juntando varios deportes, ¿no? Porque hay un lenguaje muy común. Pero esa turbulencia que se generaba a la hora de dar la patada, a la hora de que el nadador se desplazaba por el agua, absorbe energía, y esa energía evidentemente es un desperdicio. Entonces la finalidad de estos trajes es justamente canalizar, ¿no?, así como lo hacen los alerones o los difusores de los coches de Fórmula 1, exactamente igual, para que el nadador, pues, tenga, primero, no se canse tanto y tenga un mejor desplazamiento en el agua. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, que es como esta sección que de la que quería hablar, es, por ejemplo, en el fútbol americano y en el fútbol, le voy a decir fútbol porque en México es el fútbol, ¿no? Hay grupos de personas que contratan a los, a algunos grupos científicos, y uno podría decir, que me recordó ahorita muy bien la frase este de Martín, ¿no? Un grupo de nerds, ¿no?, que evalúan las variables de los jugadores, de cómo se mueven en el campo, ¿no?, de qué estrategia están siguiendo, si hay patrones que están siguiendo, y eso lo hacen en tiempo real, ¿no? Antes uno podía decir, bueno, pues ven la grabación. No, actualmente lo hacen en tiempo real y le pueden avisar a los entrenadores, oye, está pasando esto, tienes que hacer ajustes por acá, etcétera, ¿no? Y pueden analizar las estrategias de los otros equipos con mucha precisión. Por eso es que también ya se está impidiendo que haya comunicación entre lo que es la banca, ¿no?, la zona del coach y fuentes externas, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es, ¿eso es dopaje, ¿no?, o no es dopaje, ¿no? Porque en todas estas cosas, pues todo fue legal, ¿no? No hubo nada que lo impidiera. De hecho,
En el caso de los trajes de lo que le llaman los trajes de piel de tiburón, de hecho los prohibieron. Y después de que los prohibieron, los tiempos venían bajando, bajando, bajando. Cuando se utilizaron los trajes, bajaron todavía más, pero después de que se prohibieron, volvieron a subir los tiempos, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿estuvo dopado? ¿Se puede considerar un dopaje o no, no? Y más allá de esa pregunta que puede desatar mucha discusión alrededor, algo que sí quisiera rescatar es que atrás de todos estos desarrollos tecnológicos siempre están o una industria que quiere hacer aplicaciones o tiene un impacto muy fuerte también en la sociedad, o están entidades universitarias. Al menos en lo que yo puedo decir es que estas entidades universitarias tienen atrás de trabajando gente que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un computólogo? ¿Qué tiene que ver un físico, un biólogo, un químico con todo lo que es el deporte, ¿no? Uno pensaría, bueno, pues parece que estos son unas nerds que están ahí en los laboratorios haciendo cosas y que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y así fue como yo me involucré. Resulta que uno de mis estudiantes, o una de mis estudiantes más bien, que fue la primera que empezó con esto, también tengo otro estudiante, que están trabajando, que hacen deporte, ¿no? Pero hacían deporte realmente a nivel profesional. Y lo que les interesaba es, oye, yo quiero medir. Algo como lo que decía Cordelán hace ratito, ¿no? Lo importante es medir, ¿no? Y a la hora de que uno mide, uno puede decir, bueno, ¿es mejor o es peor? No es nada más como que se ve que está haciendo lo mejor, ¿no? Sino es medir. Y para eso se pintan solito todos los científicos, ¿no? Los científicos son las mejores personas que tienen herramientas para poder medir. Y así fue como me involucré. Resulta que esta alumna quería medir cuál es el flujo que ella tiene del agua alrededor de ella cuando está nadando y ver si su patada puede ser más eficiente o no. Fuimos a la alberca de Ciudad Universitaria, nos metimos en un tanque de olas en la facultad, no, en el Instituto de Ingeniería. Diseñamos un sistema que con microburbujas podíamos medir, rastrear cada una de las burbujas, ¿no? Y hacer todo un mapeo del movimiento del agua alrededor del nadador, porque además todo eso lo teníamos que hacer sin meter nada que contaminara el agua, ¿no? O sea, eran bastantes retos los que teníamos que ahí sortear. Pero resulta que se le formaba un pequeño vórtice en la rodilla a Reina, ¿no? Que era la estudiante en ese entonces y también la nadadora. Y entonces la idea era que corrigiera la patada de alguna manera, la patada de delfín en ese caso la estábamos estudiando. Y esa pequeña pregunta que surgió a partir de un estudiante en una facultad de ciencias, ¿no? Nos llevó a conocer, yo ahí fue cuando conocí, por ejemplo, a la LU, ¿no? Conocí a toda la Dirección General de Actividades Deportivas, ¿no? Porque realmente uno empieza a interactuar de una manera bien, bien interesante. Entonces, aquí la enseñanza es, México es tiene mucho potencial, tenemos muchas herramientas. Sí estoy de acuerdo que le hace falta mucho impulso a todas estas cosas, porque además tengo que decirlo con todas sus palabras, pero a mí la universidad me tiene contratado para cumplir funciones que son más de tipo científico en el área de física, ¿no? Pero al menos yo me he preocupado y algunos de mis colegas que hemos colaborado en estos proyectos de ciencia y deporte, pues decidí tener un pie en colaborar con entrenadores, con estudiantes que hacen deporte de alto rendimiento, ¿no? Con la finalidad de, al menos desde nuestra área, proporcionarles un poco de herramientas para que mejoren su entrenamiento, ¿no? Y eso es básicamente de lo que quería hablar en esta primera sección. Ahorita en la segunda sección lo que os voy a mostrar es cómo es que esta filosofía de trabajo hace cambios no solamente a nivel estructural de la sociedad, sino que también a nivel de instituciones. Nada más, cuando yo entré a la universidad, estaban las carreras, pues casi siempre estándares, de hecho les constará a muchos de ustedes, ¿no? Pero ahora uno se vete y uno ve licenciaturas como Ciencias de la Tierra, Física Biomédica, ¿no? Que es la que voy a hablar hace ratito, y uno dice, bueno, ¿y esas de dónde salieron, no? Pues resulta que es, digamos, la versión 2.0 de lo que serían las nuevas licenciaturas del siglo, o las licenciaturas del siglo XXI, porque es donde empiezan a interaccionar biólogos, químicos, físicos, sociólogos,
historiadores, arquitectos, de todo tipo de personas, ¿no? Y eso es lo que enriquece mucho a este tipo de licenciaturas, ¿no? Entonces, no se despeguen, nada más ahorita les voy a platicar de un ejemplo, de un reto que se les puede poner a los estudiantes y muchas veces puede derivar en generar este tipo de cosas, de aplicaciones al deporte, que vistas desde el punto de vista científico sí representan un reto, pero que no solamente representan un reto, sino una interacción, que yo creo que esto es lo más importante de todo, y agradezco precisamente pues, la invitación, porque aquí hay entrenadores, deportistas, biólogos, pero yo cuando estudié, pues era casi un sacrilegio hacer ese tipo de cosas, ¿no? A colaboraciones, y la verdad es que pues es donde es más divertido, es donde uno puede sacar más cosas, y bueno, pues muchas gracias, y ahorita le continuamos con este ejemplo que les comentaba. Muchas gracias, Ricardo, muy interesante. Terminamos ahorita nuestra primera parte en esta videoconferencia. Vamos a hacer un paréntesis para recordar que al final de la videoconferencia, bueno, va a aparecer el link donde van a estar las preguntas correspondientes al día de hoy y el tiempo que tienen para contestarlos, que es de 20 minutos. Entonces, por favor, es estar atentos ahí. Y finalmente quiero presentarles al profesor Fernando León, quien nos va a mencionar ahorita los comentarios que se están vertiendo en Facebook respecto a la conferencia. Adelante, Fer. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a leer algunos comentarios. Unos saludos. Gaby Martínez, buenas tardes, comunidad UNAM. Carla Velasco, buenas tardes, Paralímpico Mexicano. Martín Javier Fuentes, buenas tardes. Estefanía Pérez, buen día. Samara SC, buen día, Deporte Estudiantil. Aquí les queda, César Estacala presente. Iván Lizárraga, buen día a los organizadores. Nancy Vadillo, excelente día. Araceli Sotelo, Deporte Estudiantil. Alex Torres, buen día, Deporte Estudiantil. Carlos Cortina, de FES Zaragoza. Eduardo Ortiz, buenos días, voleibol. Miguel García, buen día, FES Acatlán. Sin Perla, FES Cuautitlán. Alejandro López, de FES Zaragoza. Diego Corona, de FES Aragón. Alma García y Gonzalo Morán, de la FES Acatlán. Patriota León, excelente definición. León Guanajuato. Deis Uribe, Ned. Juan Chávez, equipo de remo. Alfredo Pérez y Nara Medina, FES Cuautitlán. Jorge Santillán, Miki JB, de FES Aragón. Magui Michel, maestro Coirlán, qué gusto volverle a ver. Michel Esther, Deporte Estudiantil. Jaime Soriano, saludos. José Enrique Cabral, buenas tardes, saludos. Alejandro López, Fútbol Asociación. Ariel Izquierdo, gracias por compartir tan valiosa información. Julio Hernández, Prepa 4, presente. Jorge González, Lucha Olímpica, Prepa 7. Consuelo Velázquez, buen día, natación artística. Fernando López, saludos desde la UPIC, Guanajuato. Fabiola Camacho, buenas tardes a todos, FES Iztacala Atletismo. Dagoberto Riano, FES Cuautitlán, Fútbol Asociación. Jesús Gutiérrez, buen día, Montañismo de Aragón. David Phoenix, buenos días a todos. Bueno, más de 200 comentarios que seguiremos leyendo. Muchas gracias, ingeniero. Bien, pues estamos viendo que tenemos muy buena participación en este primer día de videoconferencias. A continuación, empezaremos la segunda parte con el licenciado Óscar Alcántar. El tema que va a exponer es dopaje tecnológico. Adelante, Óscar. Gracias. Y pues sí, la verdad es que la conferencia poco a poco se fue orientando hacia ese tema. Ya lo estaba mencionando hace unos momentos, Ricardo, y estoy viendo en los comentarios también que van surgiendo inquietudes acerca de este tan polémico asunto, que es en el momento en el que la innovación tecnológica comienza a ser clasificada ya como doping tecnológico. Y bueno, la verdad es que este es un asunto, hay que decirlo, es enormemente complejo.
quien pueda afirmar que tiene la verdad acerca de esto, hay que desconfiar, porque bueno, yo me voy a apoyar en dos ejemplos que recientemente se han dado en el mundo del deporte, que me van a ayudar para hablar de este tema. Uno es, como ya lo mencionaba Ricardo, en los trajes de baño Speedo, y el segundo en los tenis Vaporfly 4%. En el primer caso, según algunos estudios, el uso de esos trajes de baño daba lugar a una mejora en los tiempos que podía estimarse entre el 1.9% y el 2.2%. Finalmente, tras 17 meses de uso en competición, la Federación Internacional de Natación decidió prohibir este tipo de trajes de baño por considerarlos doping tecnológico, y lo hizo limitando las dimensiones, materiales y algunos aspectos más de la prenda. En el segundo caso fue diferente. Ese es un caso un poco más reciente. Esto se llevó a cabo en un evento patrocinado de Nike, en donde participaron dos deportistas kenianos que lograron batir los récords mundiales de maratón y medio maratón utilizando unos tenis anaranjados que llevan el nombre de Vaporfly. De hecho, el propio nombre del producto incorpora el 4% como cifra que los estudios afirman que podía mejorar las prestaciones de los corredores. Sin embargo, estudios adicionales también demostraron que los tenis no necesariamente actuaban como un muelle ni generaban un empuje adicional, sino que alteraba ligeramente la forma en la que el deportista corre, de manera que reduce la cantidad de actividad muscular alrededor de los tobillos y en los pies, y de esa forma disminuyendo la cantidad de energía que quemaban en cada paso y haciéndolos más eficientes. En realidad, y según esos estudios, como les decía, no actuaban con un principio permitido y no de ninguna forma ilegal que establecieran los lineamientos del órgano de gobierno a nivel mundial del atletismo. Sin embargo, vamos a seguir viendo esta situación a futuro. Yo preferiría que este tema se tocara más bien después, ya después que pasen los Juegos Olímpicos de Tokio, es cuando vamos a ver más vivo este asunto. Entonces, estamos hablando de dos procesos de innovación aparentemente similares, pero con dos resultados radicalmente distintos. Si lo pensamos, además, la cuestión se complica cuando introducimos las circunstancias de los participantes, es decir, los deportistas de élite, pensando a nivel profesional, suelen contar con contratos de patrocinio exclusivos de marcas de equipamiento deportivo, lo que implica que si el uso de unos tenis de una marca determinada puede llegar a suponer una mejora en un 4% de eficiencia, pero tan solo algunos de ellos, de los participantes, pueden acceder a ellas porque otros se encuentran vinculados a otras marcas, los resultados de la competición podrían verse adulterados. Desde el punto de vista estrictamente tecnológico y de innovación, la cuestión es sin duda compleja. Generalmente, la innovación trata de optimizar la eficiencia del esfuerzo del deportista y lo hace marcándose para ello unos límites determinados. Entonces, yo creo que los criterios y decisiones finales deben y son marcados por las federaciones o reguladores diferentes según la disciplina, lo que aporta una variabilidad y una arbitrariedad que meramente es difícil de prever. Y de hecho, hablando en retrospectiva, sin duda un nadador o un atleta que hoy viajase en el tiempo y apareciese en una competición de hace varias décadas, el resultado sería prácticamente demoledor y sería visto como un héroe de ficción. Una parte importante de esa mejora puede ser debida a mejores sistemas de entrenamiento, a un nivel mayor de disciplina o a la posibilidad de obtener mayores grados de libertad gracias a unos ingresos mayores, pero otra indudablemente tiene que ver con la tecnología. La frontera entre lo que permite a una persona correr o nadar más rápido y lo que se considera que adultera la competición o el deporte como tal, cada vez es más fina. Vamos a ver tras los Juegos Olímpicos de Tokio si hay algún cambio de criterio respecto a este asunto. Bueno, eso respecto al dopaje tecnológico me parece un tema muy interesante y muy polémico. Y yo también he visto un poco en los comentarios que hay ciertas inquietudes acerca del uso de aplicaciones. He visto en los comentarios personas preocupadas de si puede llegar la tecnología o las aplicaciones a suplir el trabajo de un entrenador. Eso también es un tema que hay que analizar, pero de inicio y actualmente yo creo que no,
Yo creo que es ahí donde nosotros como entrenadores debemos de tomar el protagonismo al hacer un uso correcto de las tecnologías en nuestros entrenamientos y nosotros ser los que lideran estas nuevas innovaciones. Es por ello que yo les recomiendo que cada vez se acerquen más al uso de estas tecnologías y no solo de aplicaciones, sino también de wearables, que son tecnologías que se usan en prenda, como hace unos minutos yo mencionaba, relojes inteligentes, bandas, todo este tipo de herramientas que cada vez son un poco más accesibles a los deportistas y a nosotros como entrenadores, porque esa es otra inquietud que surgió en los comentarios. Algunos mencionan que la UNAM o que las coordinaciones deben ser las encargadas de proveer esas tecnologías. Yo creo que a veces uno como entrenador debe adaptarse, debe trabajar con los recursos que están a su alcance, y si está en la posibilidad de tener alcance a las tecnologías, hacerlo, acercarse, y si no, uno mismo innovar, uno mismo buscar la forma de acercar a nuestros deportistas a todo esto. Vi un comentario, preguntaban acerca del proyecto que yo tengo en el tenis de mesa, si eso se puede ampliar a otras disciplinas. Claramente sí. De hecho, a mí me gustaría, cuando regresemos a la facultad, de enseñar mi aplicación, apoyarme con el conocimiento de otros compañeros en cuestiones más de condición física para hacerlo todavía más personalizado. Pero bueno, de inicio, yo lo que estoy haciendo está enfocado directamente al tenis de mesa y a cómo un jugador fácilmente puede identificar su estilo de juego y con base en eso crecer en su nivel tenis mesístico. Eso es por el momento. Ingeniero Gabriel, les cedo el micrófono. Muchas gracias, Oscar. A continuación seguiremos con otro tema muy importante y en el cual el doctor Corelán nos hará favor de exponer. Y adelante, doctor, lo escuchamos. Si puede encender su micrófono, por favor. Perdón. Lo apagué para que se escuchen bien, aunque se escucharon muy bien. Pues me asustan los tiempos, pero voy a tratar de hacer. Yo soy un diésel que me caliento hablando, me caliento pensando, y mientras más horas duran, mejor. Pero me voy a resumir al tiempo que lo tenemos a nuestra disposición. Es un tema muy importante, es un tema imprescindible para la fisiología actual, para el entrenamiento actual. Para dar unos 59-40 de Keep Coach o para hacer unos 335, 12-35, perdón ya, el de Lugandés, ahora en 5.000 metros planos. Esta es matemática. El deporte llegó a ser matemática. Y el camino de un campeón olímpico empieza en laboratorio. ¿A qué me refiero? El laboratorio de medicina deportiva, el laboratorio llamado de fisiología, pero no es solamente de fisiología, porque el eje que lo involucra es el eje fisiológico, biológico, metabólico y biomecánico. En este pensé cuando armé este laboratorio, el único de Latinoamérica, tenemos que presumir, se llamaba CENESAR, se llamaba porque pues no existe, no quiero entrar en otros detalles. A lo mejor ha sido considerado un laboratorio caro, porque sí tenemos que medir con algunos equipos. Si yo puedo, como fueron mis antecesores, ingenieros, y la cibernética me puede ofrecer muchas cosas, pero la fisiología no. Para ver un intercambio de gases a nivel alveolar, yo necesito un analizador de gases, y un analizador de gases muy profundo, un analizador de gases que mide oxígeno y dióxido de carbono, los dos gases imprescindibles, cruciales para funcionamiento del cuerpo humano. Hay analizadores que miden solamente el oxígeno. Este, si mide solamente el oxígeno, me traduce que no puedo ver coeficiente respiratorio, equivalente ventilatorio de oxígeno y de dióxido de carbono. Son parámetros que veo medio borroso. No veo
libremente abierto. Y sobre este tema, estos tipos de analizadores traducen mucho. No me he preparado porque consideré que es mucho, poco tiempo y mucha hacer una presentación, pero en lo que viene, a lo mejor en las pláticas, vale la pena presentar una prueba de esfuerzo para que hablamos de los parámetros fisiológicos que te puede ofrecer un analizador de gas. Es decir, me mide frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, me mide el equivalente ventilatorio de oxígeno, el equivalente ventilatorio de dióxido de carbono, me mide el volumen ventilatorio, me mide prácticamente el intercambio gaseoso a nivel alveolar, el que me hace campeón o que me deja en el montón. O ver si las condiciones genéticas, porque la genética está implicada 80%. El ser humano es lo que ha heredado de los genes paternales y maternales. Si hablamos de la otra parte, la parte metabólica, yo he involucrado por la primera vez en este país la gasometría sanguínea. A nivel hospitalario lo conocemos y a mí en mi país lo empecé diciéndome uno de los grandes biomecánicos de bioquímicos de el deportista, compadre, es un paciente en estado crítico. ¿Qué quiere traducir? Que está a un borde de morir por parámetros, pero por resultados no. Yo veo un Brownlee que se desmaya, se compone, sale. Vi al francés este que 50 kilómetros de marcha se desmayó 5 veces y cruzó 11ava la línea de meta. Eso significa que los parámetros fisiológicos y metabólicos se van a un límite muy superior. Y este no es más que medirlo. Yo sé que es una técnica costosa, pero es una cosa dirigiéndome hacia las cosas finas de investigación y de investigar un campeón olímpico. Esta no se puede hacer. El mismo que tiene que entender muy bien, que conozco también este medio, que trabajo de 50 años en deporte olímpico. Tengo 11 ciclos olímpicos, que son 44 años de mi vida mezcladas con esta actividad. No es parte de mi vida, es mi propia vida prácticamente. Tiene que entenderlo el entrenador. Mi esfuerzo, que lo hago en la universidad y lo hago en la CONADE y lo hago por todas partes, es capacitar y dejar a entender al entrenador que si no entienden estos temas, de hecho antes de esta plática tuve 3 horas de plática con los del diplomado mío, en el cual hablamos hoy un tema imprescindible relacionado con el tema de hoy, regulación respiratoria al ejercicio. Y están los fisiólogos y los metodólogos, porque hablo de Manuel García Manso, que es un metodólogo y un científico español, ha dicho que una dinámica general de un entrenamiento es la siguiente. Yo aplico un estímulo de intensidad, él se fatiga, es lógico, una fatiga, también no quiero entrar en muchos detalles, una fatiga fisiológica, sin esta etapa, sin fatigarme, no puedo, pero fatigar fisiológicamente. Yo me recupero. El cuarto es la supracompensación, para que la última es la adaptación. Tiene que entender que si yo no hago estos pasos, yo no me entreno eficiente. Me entreno solamente por gusto o me entreno solamente por fatigarme patológicamente o fatigarme no fisiológicamente y no crecer en el resultado deportivo. Todo esto ha generado a Skinner y McLellan, dos fisiólogos de los años 70, así llamado el modelo trifásico. Primera fase, ver el transcurrir metabólico desde el reposo hasta la vida máxima. Ver el transcurrir metabólico en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Este modelo de Skinner y McLellan actualmente lo han llevado bien los españoles, la escuela de Chicharo y de Almudena, de la Universidad Complutense de Madrid, en el cual lo ha explicado con manzana y pera muy bien. Y en cual los que les gusta el deporte, por lo menos tiene que abrir y ver que este universo es muy amplio. Y esta profesión, cuando a mí me dijeron, pues ¿qué doctor eres tú de deporte? ¿Qué es eso? No, pues ahora los pongo enfrente para que platiquemos estos temas, no demostrarle que no sabes, sino demostrarle que sí, es una profesión muy, muy difícil, muy bonita. Si lees diario, yo leo diario,
de 60 años que tengo uso de la razón o más, estoy leyendo, porque aparecen hasta en Taekwondo, la escuela brasileña de Taekwondo no es para nada, donde es, hace un umbral anaeróbico en un deporte anaeróbico acíclico. ¿Qué quiere traducir? Que el umbral anaeróbico es un punto de separación tan importante, no nada más para deportes de tiempo y marca, sino para deportes acíclicos, en cual pego, me defiendo, otra vez tengo que pegar, o pego en una serie de 2, 3, 4 pegues. Y en este sentido, no lo hemos dicho en mi parte curricular, que fue una parte importante de mi vida, fui director médico en la Fundación Alfredo Harp Gelú para el deporte, de 2004 a 2013. Y tiempo de 10 años, hemos sacado con la Fundación, le hemos explicado a don Alfredo Harp Gelú, que de hecho es un súper conocido en la UNAM, le hemos presentado un plan en el cual no solamente una beca, un dinero, unos Google Ray-Ban, unos Adidas Nike, sino la aportación científica hacia el deportista. Y con esta metodología hemos calificado 2 veces a los Juegos Olímpicos, a los marchistas, y tenemos 2 medallas olímpicas, con el Pollo y Germán Sánchez, el Pollo García, y con Alejandra Orozco formando doble con Paola Espinosa. Estos fueron debido a todas las transportaciones hacia Guadalajara, hacia San Luis Potosí, los lugares donde se entrenaban para medir y para conocer el avance. Porque si me entreno y no tengo una asimilación de carga correspondiente, este no me da absolutamente ningún beneficio. Y he introducido también la parte biomecánica, como hemos hablado, hacer rangos de movimiento, hacer pruebas de esfuerzo. Aparte, quiero decir, para hacer un paréntesis, todavía no llegamos a tener robots como partner, como sparring. A lo mejor los vamos a tener. Yo trabajé con los corredores de élite, con Juan Luis Vares. Tenía que hacer a 54, 55 segundos la vuelta de 400. Pero exacto, para nada me lo haces a 52 o a 58. Yo quiero 55. Pues, ¿cómo lo logra? Es muy difícil. Pero tenía conejos que lo lograba, parecía que tenía un GPS en la cabeza y lo lograba. Y ahora la fisiología moderna, desde los años 70, cuando la escuela escandinava empezó con los simuladores, ahora tenemos mucho más simuladores. No tenemos robots, pero simuladores me expresa de una manera simbiosis, de una manera simbiótica, de una manera muy interrelacionada, el gesto motor en el proceso de deporte o en el laboratorio. No es lo mismo, pero por lo menos puedo hacer muchas cosas. Y no en lo último, necesitamos de entrenadores preparados para entender el proceso y para entender que el laboratorio es una parte imprescindible, pero el laboratorio tiene que ser confirmado, porque no hablando hoy, porque no podemos hablar en una sesión de los tipos de pruebas de esfuerzo, pero no existe más que un test incremental en el cual yo subo o la intensidad o la inclinación de la banda. Normalmente para los profesionales de carrera es solamente aumentar la intensidad y la duración son 2 o 3 minutos. Entonces no puedo, yo tengo que confirmar en el campo estos laboratorios, este laboratorio. Pero es un universo extraordinario. Lo hemos tenido también con el analizador ABL-830, que no lo tiene más que los hospitales de lujo de este país. Y ya no lo tenemos. No hago comentarios, pero dejo la reflexión a los que dirigen estos tipos de actividades. El laboratorio en sí, yo les digo por experiencia propia, como mexicano que soy y como rumano, pues que fui prácticamente, que de 25 años no soy, pero en Rumanía todavía, Diana Mocanu, nadadora campeona olímpica en 200 y 100 metros dorso, tiene todavía los récords, y te hablo de muchos, se han hecho Camelia Potek, campeona olímpica en Beijing en 200 metros
pecho. Y te hablo de campeones olímpicos, no de cualquiera. Se han hecho en laboratorio. Por eso yo quiero que tengamos laboratorios. Yo sé que no es fácil, ni tecnológicamente para utilizarlo, para llenarlo, para hacerlo. No es fácil encontrar científicos que trabajan con él. No es fácil después para que los entrenadores lo aprendan. Pero yo me quedé impactado, hacer con este término, un entrenador de tenis de Alemania que vino aquí en México y vino con unos deportistas para que les haga unas pruebas. Entendió perfectamente, perfectamente lo que yo le explicaba y cosas bastante elevadas. No le he podido lograr. En la fundación, de hecho, Alfredo Jarfielú, que he tenido 4 deportes con un somatotipo mexicano: boxeo, taekwondo, clavados y caminata. Los entrenadores son mis amigos y no los quiero regañar, no los quiero menospreciar, pero siempre les he dicho, supérate para poder entender. No ser médico, pero un entrenador es un médico, un biólogo, un bioquímico, un biomecánico dentro de su profesión, porque él es el dirigente de la orquesta. Y yo he luchado en la comunidad universitaria, que cumplo en enero 23 años, y para que vea que no actualicé mi currículum de más de 15, pero no es lo que me interesa. Pero lo que me interesa es que la comunidad universitaria tenga entrenadores de super calidad y que entienden. Para nada el esfuerzo mío, de Martino, de Fernando, o de no sé cómo se llaman mis antecesores, muy bien, pero todas estas pláticas, toda esta aportación científica, si queda solamente en un James Bond, en una película que lo damos ahí, lo vean, lo escuchan, pues para mí, yo soy más pragmático. Todo este tiene que ser transportada al campo, transportada al cerebro, como decía Martín, con su tema de participación neuronal. El entrenador tiene que hacer un resumen en su mente sobre toda esta parte que lo hemos expresado. Pues muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante. Damos continuidad al siguiente tema, un tema también muy importante, con Martín, que nos va a exponer género, biología y deporte. Adelante, Martín. Muchas gracias. Nuevamente comparto mi pantalla. Bueno, me parece interesantísimo el camino que está llevando esta mesa redonda, porque tiene mucho que ver con las preguntas, ¿no? De qué se vale, qué no se vale, qué es trampa, qué no es trampa. Por cierto, no puedo no comentar sobre lo que dijo el doctor Coriolan, que a mí también me parece terrible que se haya dejado perder algo tan importante como un laboratorio de este nivel. Y bueno, qué bueno que haya gente como él y que tengamos gente tratando de que el deporte se vuelva, no sé si la manera de decirlo es más científico, pero bueno, mejorar el deporte y ponerlo a la altura de otros países. Felicidades. Bueno, yo me voy a meter todavía en más problemas y probablemente a generar más dudas, porque quiero hablar de la relación del deporte con el género, el sexo, la orientación sexual, la biología, los derechos humanos. Ya nos estaba diciendo, no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, pero Que estos temas tienen que ver con todo, ¿no? Con la sociedad, con muchos temas, y creo que aquí lo vamos a ver muy claramente, ¿no? Bueno, lo primero sería aclarar algunas cosas que todos tenemos más o menos claras, pero también tenemos dudas. Cuando decimos sexo, creemos que ya es una sola cosa, y no, hay muchas cosas que llamamos sexo, sobre todo en biología, ¿no? Está el sexo, digamos, corporal, que a su vez tiene varias características y se va desarrollando a lo largo de la vida, el llamado sexo somático, ¿no? O sexo físico, pero está también el sexo genital, que depende de qué tipo de genitales tenemos, hombres o mujeres,
vamos a ser de un sexo o del otro, no solo el pene o la vagina, sino también toda la estructura interna. El sexo gonadal, que podemos tener ovarios si somos mujeres, testículos si somos hombres, pero no siempre coincide en esto, ¿no? A veces hay personas que tienen una estructura externa de un sexo y a lo mejor tienen tejido gonadal de otros sexos. Está el sexo cromosómico, ¿no? ¿Qué cromosomas tenemos? Y ahorita vamos a hablar de cómo a veces a los deportistas se ha llegado a la necesidad de hacerles pruebas cromosómicas. El sexo de crianza, es decir, cómo nos educaron, que también a veces no coincide. La orientación sexual que uno pueda tener, es decir, por quién se siente atraído. Y por último, lo que ahora se llama la identidad de género, que también se le conocía como sexo psicológico, es decir, uno cómo se siente, ¿no? Hay personas que tienen cuerpo de un sexo, pero su personalidad y su autoidentidad más bien está con el sexo opuesto al que tiene su cuerpo. Entonces, bueno, son temas complejos, se están discutiendo mucho, se está cambiando la forma como se entiende eso en nuestras sociedades. Estamos reconociendo, por ejemplo, que el sexo psicológico o identidad de género es algo que se debe respetar, ¿no? Que si una persona se siente identificada con un sexo, aunque no coincida con su sexo de físico, pues hay que respetar esa identidad de género. Aquí en la Ciudad de México ya una persona transgénero puede obtener documentos legales con su identidad, coincidentes con su identidad y no necesariamente con su sexo biológico o su sexo de nacimiento. Y bueno, esto ha dado origen a todo un movimiento, ¿no?, de defensa de los derechos de las minorías, que es parte de un avance civilizatorio que hemos ido teniendo, pues desde la igualdad de hombres y mujeres en cuanto a derechos, ¿no? El voto de las mujeres, por ejemplo, que en México creo que hasta el 53 pudieron votar las mujeres. El combate al racismo, ¿no? En Estados Unidos fue muy claro, en México todavía nos falta mucho, pero había esta cosa de separación de las personas de color, de los demás ciudadanos, y ahora lo vemos muy como cosas muy extrañas, porque ya avanzamos, ¿no? Como civilización, la lucha por los derechos de las minorías sexuales. Se dice que comenzó formalmente con las revueltas de Stonewall en 1969 en Nueva York, un bar donde pues las personas homosexuales, travestis, transgénero, se hartaron de las razzias de la policía y armaron una revuelta que duró varios días y a partir de ahí comenzó estos movimientos de resistencia y de defensa de los derechos. Hoy pues vemos aquí, bueno, ya en todos los países suele haber marchas y suele haber movimientos, se ha avanzado mucho en los derechos y la importancia de esto es precisamente visibilizar que existe esta diversidad sexual, porque eso va a ayudar a disminuir la discriminación y a que todos tengamos todos los derechos que todos los ciudadanos merecemos tener, ¿no? Y bueno, uno puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el deporte, no? Hay todas estas cosas que hablo de derechos, de identidades y de identidad sexogenérica, digamos. Nada más para terminar. Ay, perdón, está sonando mi teléfono. Déjenme desconectarlo para que no suene. No pensé en eso. Perdón. Disculpas. Tenemos las letras que ahora todo el mundo conoce. LGBTTIQ, quieren decir, bueno, la L es de lesbiana, la G es de gay, que normalmente se limita a los hombres, aunque en Estados Unidos las mujeres lesbianas muchas veces también se identifican como gays, la B de bisexual, la T de travesti, que es una persona que se viste del sexo opuesto, la otra T de transgénero, que es una persona que se siente del sexo opuesto y actúa y se comporta y vive como el sexo opuesto. La tercera T es de transexual, que es una persona que no solo se identifica con el otro sexo, sino que ha modificado su cuerpo a través de cirugías, de tratamientos hormonales, etcétera, para que su cuerpo se asemeje lo más posible al sexo con el que esta persona se identifica. La I es de las personas intersexuales, que es de las que menos se habla. Son personas que tienen características sexuales intermedias entre el sexo masculino y el sexo femenino,
En medio estarían los hermafroditas, ¿no? Que tienen genitales, hormonas, gónadas, que pueden tener mezclados tejidos de ambos sexos. Pero también hay casos que van más hacia un lado o más hacia el otro. Y finalmente la Q, que es queer, es, eso es algo que es todavía medio borroso. Son las personas que no se quieren identificar con un sexo masculino o femenino, sino que quieren estar en medio o quieren a veces estar de un lado y del otro. O, es decir, no quieren caer en estos cajoncitos, ¿no? Es un poco difícil definirlas por lo tanto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el deporte? Bueno, número uno, hay diferencias claras físicas entre los hombres y las mujeres. No me quiero meter aquí en Honduras, porque si no el doctor Coriolan me va a regañar, pero sí hay cosas que más o menos en promedio están claras, ¿no? Que el cuerpo de los hombres es más grande, los hombres solemos ser más altos, aunque por supuesto que hay mujeres más grandes que muchos hombres. Solemos tener más masa muscular, solemos tener extremidades más largas, solemos tener más fuerza física porque tenemos más tejido muscular, no solo por nuestra mayor masa, sino porque la mujer, un porcentaje mayor de su masa corporal tiende a ser grasa. Y por eso a veces, bueno, en promedio los hombres solemos tener más resistencia, más rapidez, pero por supuesto que hay ejemplos, que casos particulares que desmienten esto. Estamos hablando de promedios. Hay diferencias a nivel cardiovascular, respiratorias, de las cuales el doctor Colira nos podía dar un curso seguramente. Pero bueno, el resultado de todo esto es que más o menos está claro que no pueden competir en igualdad de condiciones hombres contra mujeres en deportes físicos. Entonces, normalmente se separan los hombres de las mujeres. Desgraciadamente, esto también influye en los sueldos, ¿no? Ahí me encontré esta foto de la diferencia entre los sueldos entre deportistas varones y deportistas mujeres, lo cual es muy injusto y muestra cómo estas diferencias biológicas se traducen hasta en diferencias políticas, económicas y en derechos, ¿no? Ahora, ¿la orientación sexual tiene algo que ver con el deporte? Bueno, no demasiado, pero sí hay, por ejemplo, estos tabúes de que los deportistas homosexuales, tanto varones como hembras, pueden ser discriminados y pueden no ser vistos como iguales en los equipos, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, en el fútbol de la gran cantidad de jugadores homosexuales que están dentro del closet, que no se atreven a salir por miedo a la discriminación. Eso va cambiando, ¿no? Está empezando a desaparecer el tabú, están saliendo porque ya no hay tanta presión para estar ocultos y hay menos discriminación. Hay mucha discriminación en el deporte, no solo por orientación sexual, pero también hay las ligas gays o lesbianas. Perdón, ya se me acaba el tiempo, pero acabo rapidísimo. En que se separan estos jugadores para no tener que sufrir discriminación y competir entre iguales. Entonces, bueno, la orientación sexual no es muy problemática o está siendo menos problemática, pero mucho más problemática es las personas intersexuales, ¿no? Hay cantidad de historias tristísimas de personas intersexuales que, sabiéndolo o sin saberlo, a veces compitieron y fueron descubiertas, digamos. A veces ellas mismas se enteraron de que eran intersexuales y que por eso tenían muchas veces personas que tenían sexo biológico, hormonal, masculino, pero pensaban que eran mujeres y que ganaban. Y al analizarlo se descubre que deberían clasificarse como hombres y son descalificadas, ¿no? Hay muchos casos, aquí nada más puse algunos de 1950, de 1986, de 2009, mucho más cercano. Y muchas veces es muy difícil identificar a estas personas. Entonces se empezaron a hacer exámenes de los atletas, sobre todo en atletismo se da mucho, desnudas para ver sus genitales, ¿no? Para ver si de veras eran mujeres o de veras eran hombres. Luego pues se descubrió que había que hacer pruebas cromosómicas, ¿no? Para identificar personas que pueden tener unos genitales femeninos, pero pueden tener cromosomas y hormonas masculinas. Ahora también se hacen análisis hormonales e incluso las personas que se detectan que tienen estos problemas, se les pide que realicen terapias de reducción hormonal para que no tengan esta ventaja, ¿no?
Lo cual nos lleva a pensar que puede haber algo de discriminación en esto o no, ¿no? Ahí entra la parte polémica. Perdón, se repitió esto. Y ya para terminar, están las personas transexuales, las que han decidido cambiar de sexo, que nacieron con un sexo. Normalmente el problema es con las atletas masculinas, bueno, que eran hombres y que se vuelven mujeres transexuales. Y es un debate que está en este momento en todo su apogeo. Iba a haber en Tokio la posibilidad de que compitieran. Ha habido escándalos, ha habido ejemplos, ha habido lucha. Esta mujer, Tiffany Abreu, brasileña, abiertamente había ganado en Olimpiadas, como Rodrigo Abreu, cambia de sexo, hace su transición, empieza su tratamiento hormonal, le dan permiso de competir. Pero bueno, ya no hubo también por cierto participó en política, y bueno, están las autoridades deportivas mundiales tratando de abrirse a estas personas, pero esto causa problemas, ¿no? Ha habido incluso protestas de que se esté permitiendo que compitan porque se piensa que pueden tener una ventaja injusta. Pero por otro lado, si no se les permite, se está discriminando a estas mujeres trans. Entonces me encontré esta noticia más reciente de que se decidió que siempre no. Me encontré que la atleta Martina Navratilova expresó que era una trampa si se les permitiera, aunque otra atleta transexual refuta sus argumentos. Se les está pidiendo que mantengan sus niveles de hormonas por debajo para no tener esa ventaja. Y termino diciendo, bueno, tenemos aquí que la ciencia, la biología, la fisiología, la genética, nos dicen una cosa, nos ayudan a ver ciertos fenómenos. Los derechos humanos nos están diciendo otra, y vamos a tener que debatir, que tomar decisiones, tratar de buscar algo equitativo para todos los deportistas, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales, y en eso va a ayudar mucho la bioética, junto con la ciencia, la biología, la fisiología, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir, y a ver qué discusiones nos trae esto. Dejo de compartir mi pantalla y muchas gracias. Martín, muchas gracias. Como tú dices, es tema polémico. Poco a poco se irán haciendo ajustes en todo en este tema, especialmente que nos expusiste. Muchas gracias, Martín. Seguimos con la última participación, con el doctor Ricardo Méndez Fragoso. Ricardo nos presenta desarrollo profesional y el deporte. Adelante. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles algo que preparé para ustedes, que es el pequeño reto que les había comentado sobre que se les puso a unos estudiantes. Y aquí está. Ok. Dentro de lo que sería la universidad, una de las cosas que a mí más me gustó es esta parte de interaccionar entre diferentes disciplinas. Y lo que voy a mostrarles es, por ejemplo, el resultado de una asignatura que es de la licenciatura en física biomédica, que es esta licenciatura que combina cuestiones del aspecto científico de física, de biología, de medicina, ¿no? Y cómo es que interaccionan para generar, por ejemplo, diferentes tipos de productos o diferentes tipos de estudios que sí son aplicables al deporte en algunos casos, o a la medicina o a la biología, incluso también para generar nuevos desarrollos en la parte de física. El reto que les pusimos a estos estudiantes a mí me encanta porque tienen pocos vicios, ¿no? Uno como ya profesional de cierto tipo de licenciaturas, pues ya tiene unos vicios hechos a partir de cómo se formó. Sin embargo, las nuevas generaciones, que yo creo que considero que no solamente son el futuro del desarrollo científico del país y del mundo, sino que también tienen
están poco maleados, por decirlo de alguna manera, en el sentido de desarrollar cosas nuevas y no le tienen miedo a entrarle a este tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo les puse un reto, ¿no?, que era medir el volumen respiratorio, que es la inhalación y exhalación de un ser humano, medir su frecuencia cardíaca y medir la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, al principio uno podría decir, bueno, parecería como que es demasiado, pero pues los alumnos no le tienen miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente fue una colaboración que estuve haciendo con ellos todo el tiempo, y la realidad de las cosas es de que, bueno, ellos diseñaron un ventilador. Con ese ventilador hay un efecto que se llama el efecto Hall, que es una pastilla que tiene dos pequeños imanes que son detectadas por un medidor de campo magnético en esta zona. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí voy a poner los elementos que, por ejemplo, desde el punto de vista de un físico, reconocería automáticamente. Entonces, la idea es que entra aire por esta pequeña válvula, hace girar el ventilador y con mucha precisión yo puedo medir estos cambios en el morro o en la parte central del ventilador con electrónica de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, si yo tengo el número de vueltas en la sección transversal por la que pasa el aire, tengo la velocidad a la que gira el ventilador, en principio sé cuánto aire está pasando por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, básicamente es lo que uno tiene. Eso es para, digamos, hacer la primera parte, ¿no? Después, lo que ellos diseñaron es un sistema de válvulas check. Este sistema de válvulas check es muy utilizado, por ejemplo, en aparatos de respiración. Si uno inhala, aquí es una representación en el que nosotros sobresimplificamos a las personas como un cuadrado, ¿no? Entonces, la nariz de la persona, aquí está. Y si esta persona inhala, esta válvula check tiene un tubo en el cual esta válvula tiene la libertad de moverse en esta región horizontal, se abre y entra aire, ¿ok? Y yo en principio puedo poner un detector en esta zona del aire que entró, ¿ok? Y como se ve aquí en esta parte del esquema, ¿no?, del lado derecho. Si yo continúo con eso mismo, puedo poner otra válvula check porque funciona al revés. Entonces, ahora yo lo que puedo decir es que si el sujeto exhala, genera un poco de presión, esta válvula está en esta zona, se mantiene cerrada, pero automáticamente se abre la otra, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo identificar el flujo de aire que entra y que sale, y todo el mundo sabe que cuando uno inhala, el oxígeno es metabolizado, y ojo, no es metabolizado todo, ¿no? Es alrededor de, entra el 21% y sale alrededor del 16-17%, de oxígeno todavía, ¿no? Entonces, esa diferencia es la que se metaboliza por el cuerpo humano y uno lo puede utilizar para poder realizar estudios de cuánto está consumiendo de oxígeno el ser humano, ¿no?, en este caso, y lo puede uno poner a hacer deporte, lo puede uno poner en reposo y tiene diferentes capacidades, ¿no? Entonces, este es un sistema muy sencillito y ahorita van a ver cómo es que lo utilizamos. Posteriormente, lo que dijimos, bueno, ¿cómo medimos el pulso, ¿no? Hoy en día, bueno, todo el mundo ha visto los relojes inteligentes, pero adentro de ellos hay mucha ciencia, ¿no? Entonces, lo que uno hace es que con un LED, ¿no?, le llaman foquito, pero a mí nunca me gusta decirle foquito a esto, porque no es un foquito, es un LED, sobre todo porque tiene una longitud de onda o un color muy característico que emite luz, y la idea es en contacto con la piel. Esta es la piel, emite luz, y aquí están los vasos sanguíneos, y tenemos un fotodetector que básicamente me dice cuánta es la intensidad de la luz que rebota en el tejido, ¿no? Si hay una menor irrigación, rebotará menos luz, si hay una mayor irrigación, rebotará todavía menos luz, y entonces yo puedo medir con intensidad de luz, sin ser invasivo. Es que eso es bien importante, porque uno de los retos también que uno tiene que hacer en este tipo de diseño de dispositivos es que sean lo menos invasivo que pueda ser para el ser humano o en un paciente, en el caso de que sea un médico, ¿no? Entonces, de esta manera, yo detectando la cantidad de luz, yo puedo detectar qué parte del ciclo del corazón se encuentra el individuo, ¿no? Entonces, de esa manera es como funcionan los pulsómetros digitales, ¿no?, que funcionan con luz.
Y es algo que se conoce muy bien. Ahora nada más uno tiene que armarlo de manera que pues, esté pequeñito, ¿no? Este es uno de los que utilizamos, ¿no? Se lo pusimos en la oreja, ¿no? A la persona que estudiamos y que con el cual estuvimos jugando alrededor de todas estas cosas. Y finalmente aquí lo que pusimos es un sensor de oxígeno, y ese sensor de oxígeno que pusimos dentro de después del ventilador, antes de la válvula check, lo que nos era para medir la cantidad de oxígeno que entraba al cuerpo humano y también la cantidad de oxígeno que salía, ¿no? Entonces, para ello utilizamos una celda electroquímica, y esa celda electroquímica, para los que sepan, pues es muy sencillo. Tengo una celda con un químico que tiene una diferencia de potencial, pero cuando está en contacto con oxígeno reacciona, y esa diferencia de potencial, la diferencia de potencial, para los que no sepan, es básicamente como vienen las pilas, ¿no? La energía que viene de un polo a otro polo, ¿no? Entonces, cuando esta celda viene en contacto con el oxígeno, cambia la diferencia entre las dos terminales, y eso yo lo mido. Y ya, así, digamos, en caricatura es como funciona una celda electroquímica. Pero con eso, lo más importante de todo es que con esta reacción química yo puedo medir la cantidad de oxígeno que entra o que es metabolizada cuando sale. Entonces, ¡pum! ¿No? Aquí está lo que hicimos. Lo que hicimos es que diseñamos una mascarilla, pusimos una válvula de entrada de aire, una válvula que tiene la salida. La parte de los pulsos lo pusimos en la parte de la oreja, y todo eso lo conectamos a un circuito electrónico, ¿no? Y ya nos llegamos a la siguiente parte, que era mandar todo por Wi-Fi a un teléfono y que corriera. Todo lo tuvimos que hacer anámbrico, ¿no? Parecía ahorita lo van a ver cómo quedó el diseño, pero fue muy interesante cómo es que avanzamos en esta parte. Y bueno, aquí están los estudiantes que se estuvieron colaborando. Yo les agradezco mucho la paciencia, todo el trabajo que hicieron, ¿no? Saúl, Diana y Javier. Y aquí, bueno, aquí están viendo cómo lo están construyendo, cómo es que hicieron cada una de las partes, ¿no? Y al final de cuentas, aquí viene esta parte de acá abajo, y le pusieron de cariño que era como la mascarilla de Bane, de esta que sale en Batman. Pero básicamente, acá atrás trae el circuito, está conectada a su orejita, aquí se ve. Está el detector de pulsos, y la mascarilla hace un sello perfecto de tal manera que de un lado entra el aire, del otro lado sale el aire, y ahora tengo la capacidad de poder medir cuánto aire entra, cuáles son los pulsos que tiene el individuo, y no solamente eso, sino que además tengo la capacidad de saber cuánto oxígeno metabolizó en el proceso. Y aquí hay una gráfica que vean la roja y la azul de acá abajo, es el aire que entra y sale, y se puede ver cómo es que están desfasados, no entra al mismo tiempo todo el tiempo, ¿no? La azul son los pulsos que tiene la persona, y la parte de arriba, la amarilla, espero que se logre ver, es la cantidad de aire, digo, de oxígeno que está metabolizando en ese momento, ¿no? Entonces, en tiempo real yo puedo tener todos estos datos, y la idea es que pues esta persona la pusimos caminando, la pusimos a correr, la pusimos ¿cómo se llama?, en reposo, y de esa manera pues logramos diseñar este dispositivo, ¿no? A lo que voy es que, bueno, con esta parte finaliza esta parte de la presentación, pero lo que yo quisiera llamar la atención de todos es cómo es que con este pequeño reto los alumnos de esta licenciatura interdisciplinaria tuvieron que ver aspectos de biología, de química, de física, de matemáticas, de un montón de disciplinas, y tuvieron que ir a ver cómo es que se hacen las cosas en los deportistas, ¿no? Entonces, el futuro hacia allá va, las nuevas licenciaturas, al menos en la universidad ya se tomó, hacia allá va esta parte, al menos a mí me ha tocado verlo. Yo prefiero que las nuevas generaciones sigan desarrollando todo este tipo de cosas, pero este ejemplo me gusta porque es representativo, y se los dice alguien que tuvo que meterse con los alumnos a hacer cosas experimentales, y que es súper teórico, ¿no? Pero la voluntad hay, ¿no? Y esa parte de la voluntad y de interacción es la que es importante que permee, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Ese es, digamos, el futuro de muchas de las licenciaturas actualmente. Está
en que interaccionen. Y en esas interacciones, el deporte, no cabe duda que su interacción con la ciencia tiene unas expectativas muy, muy altas. Y pues los invito a todas estas personas que están viendo en el auditorio, que si dicen, bueno, pues yo soy sociólogo, ¿no? ¿Yo qué tengo que andar haciendo en las partes del deporte? Créanlo, el deporte hace unos cambios en la sociedad súper importantes y es importante para tener una sociedad de calidad, por ejemplo. Entonces, así como ustedes pueden decir, ¿dónde encuentro alguna aplicación en el deporte desde mi trinchera? Siempre la va a ver. Y pues la invitación es a eso, a que lo hagan. Y así, pues, se generan muchos desarrollos. Pues ya les comenté en la primera parte que son muy exitosos a nivel mundial, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. El día de hoy terminamos nuestra primera videoconferencia, La ciencia y la tecnología en el desarrollo del deporte, con lo cual vimos todos los factores que intervienen para cada vez tener unos programas más completos, más desarrollados y con interacción de muchas, muchas fases en tecnología y ciencia. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes el haber participado con nosotros, al licenciado Óscar Alcántar Camuñas por la FES Aragón. Óscar, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, ingeniero. Al doctor Coriolan Traian Lalu, médico deportivo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. A químico farmacéutico biólogo Martín Bolfín Olivera, Martín, ya te estoy cambiando el apellido, por la Facultad de Química de la UNAM. Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también de la UNAM. Gracias por todo lo que aprendí de escucharlos. Gracias, gracias, Martín. Finalmente, al doctor Ricardo Méndez Fragoso, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer día de videoconferencias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación y también agradezco a la Facultad de Ciencias que me ha permitido hacer este tipo de interacciones y esperemos que sigan dando frutos, igual con la DGDU con todas las instituciones de la universidad, esperemos que se haga una sinergia, que siga avanzando este tipo de proyectos. Muchas gracias. Gracias, finalmente agradecer a la Dirección General del Deporte Universitario todas las facilidades y el apoyo para estas videoconferencias 5F. Finalmente quiero comentar que se va a estar publicando ahorita el link donde están las preguntas que van a contestar todos los que participaron y se inscribieron en las videoconferencias y tendrán 20 minutos para contestarlas. Finalmente quiero invitarlos el día de mañana para que nos acompañen en el siguiente tema de las videoconferencias 5F, la inclusión de la activación física en el deporte en los planes de estudio. Y bien, por hoy finalizamos. Perdón, se me olvidó dar las gracias a Fer, que también nos estuvo apoyando, Fernando León, y nos estaremos viendo en este ciclo de videoconferencias. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Buenas tardes. Igualmente. Gracias.